chetos allá, Toño. Sí. Buenas tardes, listísimos. Ya me reconoció la hormiguita. Ya me extrañaba mi hormiga. No, ¿cómo de que no? ¡Que yo ya! Nos tenemos aquí y nos unimos al rango de trago. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, es muy importante celebrar la Santa Misa siempre en un acto de fe, especialmente para darle gracias a Dios nuestro Señor por todos los dones que nos concede: la vida misma, la fe, la esperanza. Hoy le damos gracias a Dios nuestro Señor también por el ministerio del Padre Agustín y del Padre Francisco, que se han retirado, y el Padre Adrián, que últimamente ha estado acompañando el caminar pastoral de esta comunidad. Hay que dar gracias a Dios nuestro Señor y agradecer también la entrega de cada día del sacerdote, que da su vida, no solamente su tiempo ni su trabajo, es su vida misma la que da cada día en el servicio a la comunidad. Hoy quiero también encomendar a Dios nuestro Señor esta nueva etapa en la vida de la comunidad, con la presencia pastoral del Padre Víctor Chávez y del Padre Marcos Galindo, al revés, Marcos y Víctor. Gracias por aceptar esta invitación, este nombramiento, para participar como pastores con esta comunidad de San Pablo, que a lo mejor ha tenido grandes heridas a lo largo de la vida, pero ha crecido en la fe, se ha mantenido firme en la fe, y esperamos que también se deje conducir por los pastores de la iglesia. Le pedimos a Dios nuestro Señor entonces por los padres que se quedan al frente de la comunidad, y por toda la comunidad misma, para que se esfuerce en ser verdaderamente una comunidad cristiana, una familia. Reconozcamos humildemente también, queridos hermanos, que no nos hemos portado tan bien. A veces no hemos actuado como hijos de Dios. A veces no nos hemos visto como hermanos. Reconozcamos humildemente y pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hoy mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
que has querido poner a tus hijos, Víctor Manuel y Marcos, al frente de tu familia, no por méritos propios, sino por pura generosidad de tu gracia, concédeles realizar dignamente el ministerio sacerdotal y guiar bajo tu amparo la grey que les has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que la labrara el suelo y regara los canales para que corriera el agua y se recogiera en los campos. Un día el Señor Dios tomó un polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente de Edén, allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árbol, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. El alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. De pie.
palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. De salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia por medio de la catequesis y de la humildad, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúcheme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron: ¿qué quería decir aquella parábola? Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale de su cuerpo. Con esas palabras declaró limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Siéntese, por favor. Gobierno eclesiástico de la diócesis de Valle de Chalco, Cancillería. Asunto: nombramiento de párroco. El que suscribe,
Su Excelencia Doctor Don Víctor René Rodríguez Gómez, por gracia de Dios y dignación de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Valle de Chalco. Teniendo en cuenta la idoneidad y positivo ministerio sacerdotal del señor presbítero Víctor Manuel Chávez Ayala, hemos tenido a bien elegirlo y por las presentes letras lo nombramos párroco de la parroquia de San Pedro y San Pablo Apóstoles, Atlazalpa, Chalco, México, por tiempo indefinido, según lo exige el bien pastoral de la comunidad parroquial diocesana. Lo exhortamos a cumplir con abnegado empeño y sacrificada solicitud las funciones de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios con la cooperación y ayuda de los fieles laicos. El buen pastor se caracteriza por su amor a la Iglesia, obediencia al obispo y una espiritualidad sacerdotal. De acuerdo al plan pastoral diocesano, esfuérzase en conocer la realidad de la parroquia y de las familias que la integran, y con las estructuras necesarias como el EPAP y el Consejo Parroquial, trabajar para que la parroquia llegue a ser comunidad de comunidades, casa y escuela de comunión, en la que todos participen de manera corresponsable. Impulse los servicios pastorales en su triple dimensión, profética, litúrgica y social, cuidando en especial de los enfermos y los pobres. También le recordamos que debe llevar los libros parroquiales, el libro de economía y el inventario de los bienes muebles e inmuebles, así como presentar su informe mensual a la Sagrada Vida. De igual manera, realice con diligencia y caridad todos los derechos y obligaciones propios de su oficio, incluyendo residir en la casa parroquial, determinados por el derecho canónico, de manera muy específica, los cánones 530 y 533, parágrafo primero. Exhortamos al presbítero Víctor Manuel Chávez Ayala, que a ejemplo de Cristo, buen pastor, sepa entregar su vida en bien de los fieles, buscando siempre la gloria de Dios. Reciba de Dios Padre la gracia de la fidelidad y de mi parte la bendición apostólica. Se expide el presente decreto en la Curia Diocesana de Valle de Chalco a los 8 días del mes de febrero del año del Señor 2023. Víctor René Rodríguez Gómez, Obispo de Valle de Chalco. Doy fe, presbítero, a don Edgar Ortiz García, secretario canciller. Gobierno eclesiástico de la Diócesis de Valle de Chalco, Cancillería. Asunto: nombramiento de vicario parroquial. El que suscribe, Su Excelencia Don Víctor René Rodríguez Gómez, por gracia de Dios y dignación de la Sede Apostólica, Obispo de Valle de Chalco, por las presentes letras nombramos al presbítero Marcos Galindo Vargas, vicario parroquial de la parroquia de San Pedro y San Pablo Apóstoles, Atlazalpa, Chalco, Estado de México, para que en comunión y en corresponsabilidad con el párroco, el señor presbítero Víctor Manuel Chávez Ayala, impulsen el trabajo pastoral en su triple dimensión, profética, litúrgica y social, dando una atención especial a los pobres y a los enfermos. Les pido realizar la acción pastoral de tal manera que puedan integrarse al plan diocesano de pastoral y fortalecerlo en la comunidad de la que conjuntamente son responsables. Así harán crecer la semilla del reino de Dios y consolidarán la comunión eclesial en la fe cristiana. Le pedimos residir en la casa parroquial conforme al canon 533, parágrafo primero, y que a ejemplo del buen pastor sepa entregar su vida en bien de los fieles, buscando siempre la gloria de Dios. Que el Señor Jesús fecunde con su gracia esta tarea ministerial que se le encomienda. Reciba de Dios Padre la gracia de la fidelidad y mi bendición apostólica. Se expide el presente decreto en la Curia Diocesana de Valle del Chalco a los 8 días del mes de febrero del año del Señor 2023. Víctor René Rodríguez Gómez, Obispo de Valle del Chalco. Doy fe, presbítero, a don Edgar Ortiz García, secretario canciller.
Queridos hermanos, un día como hoy, pero hace 60 años, habiendo ingresado al seminario, tuve la gracia de una imposición de sotana. A esa edad, pues uno no sabe lo que está recibiendo y a lo que se compromete. Pero a lo largo de estos 60 años, la sotana ha significado un ministerio, una respuesta a una vocación, a un llamado que Dios nuestro Señor nos hace, y que ha sido el impulso para realizar los estudios correspondientes, como todos, la mayoría, la secundaria, la prepa, y luego los estudios de filosofía, y luego los estudios de teología, y luego las prácticas pastorales. En fin, es todo un camino en el que Dios nuestro Señor nos llama y en el que nosotros vamos respondiendo. Por eso, queridos hermanos, yo quiero pedirles especialmente el día de hoy que valoren lo que significa un sacerdote en la parroquia. Porque todos hemos sido ungidos por el bautismo y formamos parte del sacerdocio universal de Jesucristo y estamos llamados a la santidad, a hacer presente a Cristo, sacerdote, profeta y rey en el mundo. Y el mundo tiene derecho a recibir buenos ejemplos de parte de nosotros, los bautizados. Y el mundo, con el trabajo, con el estudio, con la naturaleza, con todo lo que tiene, debe ser una ofrenda continua que le elevemos a Dios nuestro Señor con nuestras buenas acciones, nuestros buenos pensamientos y nuestros buenos sentimientos. Pero todos los bautizados necesitamos a alguien que haga presente a Cristo cabeza, que enseñe al pueblo de Dios. Una de las tareas fundamentales del sacerdote es enseñar. Por eso les decía un poquito la historia de la formación inicial que uno tiene y cómo a lo largo de la vida nunca acabamos de estudiar. Esto requiere una preparación también en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de todas las enseñanzas de la Iglesia, en el conocimiento de las distintas comunidades a las que vamos a servir, de tal manera que con todos nuestros conocimientos apenas estamos en la capacidad de recibir cada día la enseñanza de la palabra de Dios y poderla transmitir a la comunidad. Este ministerio de la enseñanza es algo muy grande, muy hermoso. Por eso, al entregarle el Evangelio al Padre Víctor y también al Padre Marcos, le hemos encomendado la enseñanza del pueblo de Dios. Ya sea a través de la predicación o también en la catequesis. Y por eso, aunque tenemos catequistas y tenemos misioneros laicos, siempre hace falta la cabeza que va conduciendo al pueblo de Dios. Y es que aquí puede haber ingenieros, médicos, abogados, contadores, trabajadores sociales, campesinos, obreros, cada uno se puede decir especialista en su tema. Pero en el tema de las cosas de Dios, el especialista es el sacerdote. Y él se ha preparado para ello y se sigue preparando continuamente para que nadie en un momento dado se sienta superior y capaz de enseñarle el Padre Nuestro al Señor cura. Y es nuestra tarea enseñar, como también la santificación del pueblo de Dios.
Todos podemos bautizar en un momento de emergencia. Todos los bautizados podemos bautizar en nombre de Cristo en un caso de emergencia. Pero el bautismo solemne, el diácono y el sacerdote. Todos podemos asistir a la Santa Misa y participar de la palabra de Dios y del alimento espiritual, sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero solamente el sacerdote puede pronunciar las palabras de Jesús, decir: esto es mi cuerpo, y hacer que efectivamente el pan se convierta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tomando el cáliz pueda decir: esta es mi sangre que será derramada por usted, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Esto no lo puede hacer cualquier fiel cristiano. Esto no lo puede hacer ni el diácono, solamente el presbítero y el obispo. Y así, absorber los pecados. Muchas personas buenas nos pueden dar consejos, como los abuelos, los papás. Algunos se preparan en el campo de la psicología para ayudarte a desenredar tus conflictos internos. Pero el perdón de tus pecados, solamente el sacerdote que absuelve en nombre de Cristo. Y así los demás sacramentos: perdonar los pecados, hacer presente a Cristo en la Santa Eucaristía, ungir al enfermo para que se vaya en paz, bendecir el matrimonio y santificar a los que han decidido unir sus vidas para siempre. El sacerdote tiene que santificar al pueblo de Dios mediante los sacramentos. Todos podemos participar de los sacramentos, pero solo el sacerdote está ungido para presidirlos en nombre de Cristo. También, queridos hermanos, participamos del sacerdocio de Cristo Rey, para regir, para dirigir, para organizar, para conducir al pueblo de Dios. Y la autoridad, queridos hermanos, es una cruz. Yo siempre les digo que esto no es una cruz. La cruz que lleva el sacerdote es una realidad, porque tiene que ser como el papá, que orienta, que dirige, que corrige, que señala, que levanta, que anima, que cura. Pero es una cruz. Y aunque todos compartimos esta capacidad de servir y ayudar y conducir a las familias y al pueblo y distintas expresiones de la comunidad, en nombre de Cristo es el sacerdote el que tiene esa misión y esa tarea. Por eso, queridos hermanos, al padre Víctor y al padre Marcos le encomendamos este triple ministerio. No es que ellos se lo atribuyan, no. Ninguno de ellos hizo campaña para venir y ocupar este cargo. Ninguno de ustedes puede decir: me gusta este padre para que venga. ¿No? A mí me ha enviado el Papa como obispo. Y tengo esa responsabilidad de proveer de pastores a las distintas comunidades. Y al sacerdote, sea el párroco o el vicario parroquial, yo le expido un nombramiento. Aquí está mi firma. Y la del canciller, que da fe de que efectivamente yo lo he nombrado. Si no tiene este nombramiento, el sacerdote, aún estando ordenado, no puede ejercer esta tarea de Cristo cabeza en la comunidad. Menos alguien que no esté legítimamente ordenado. Porque así el querido Cristo eligió apóstoles, los preparó, los ungió,
nos envió. Y luego los apóstoles buscaron también gente llena del Espíritu Santo, prudente, de buena fe y de buena fama, para encomendarle los ministerios que se realizan en una comunidad. Por eso, cuando alguien presta un servicio aquí en la comunidad, de ministro, de catequista, de acólito, de coro, de fiscal o de mayordomo, si no está impulsado por el Espíritu Santo, si no está comprometido en la vida de la iglesia, no tiene por qué tomarse una autoridad que no le corresponde. Todos estamos para servir, pero hay un camino que tenemos que seguir. Por eso, a los sacerdotes también aquí les encomendamos, en primer lugar, conocer a la comunidad, conocer la realidad de las familias, conocer sus sentimientos, su historia, sus tradiciones, sus devociones, conocer por qué aquí, por ejemplo, tenemos San Pedro y San Pablo de un lado y San Pedro y San Pablo del otro lado, San Diego de Alcalá de un lado y San Diego de Alcalá del otro lado. Es algo propio de San Pablo. Hay que conocer la historia, hay que entender estas expresiones de la fe y de la devoción de un pueblo como San Pablo. Pero también está San Francisco en la Michoacana, y también está Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe en el Recodo. En fin, hay que conocer a la comunidad, y la comunidad se va a dejar conocer a través de las distintas estructuras eclesiales, como el pequeño equipo de animación pastoral y el consejo parroquial de pastoral. En el consejo deben estar representados los distintos sectores de la población, sectores humanos como hombres, mujeres, personas mayores, personas pequeñas, los distintos sectores territoriales como los barrios o las colonias. Deben estar representados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ser una familia, y nadie puede pasar sobre los derechos de los otros. No, hay que dialogar, hay que sentarnos, hay que ponernos de acuerdo, hay que buscar realmente el bien de la comunidad y comprometernos para lograrlo. Hoy platicaba esta mañana con una persona preocupada por la situación de su parroquia, de su pueblo, y decía: es que casi todo el tiempo de la pandemia no hemos tenido una reunión de consejo en la parroquia, y al padre se le complican las cosas, porque a lo mejor con uno se queda en una cosa y con otros ya tiene que quedar en otra. No, para eso es la mesa común, para ponernos de acuerdo y caminar juntos. Si no hacemos valer estas estructuras, sí va a haber alguien que se quiere imponer, que quiere dominar, o alguien que nunca coopera, que nunca participa, se esconde. Y no, en la vida de la iglesia lo fundamental es la comunidad, comunión, participación y misión. Esta es la tarea que le encomendamos a los sacerdotes para presidir a la comunidad, animar a la comunidad. Hay que conocer, y conocer también sus emociones, sus sentimientos, sus tradiciones, sus devociones, su historia, de tal manera que se llegue cada día a integrar las distintas comunidades, como la Michoacana, o como Cristo Rey, o como Margarita Morano, como el Arenal, ¿no? Pequeñas comunidades que integren una sola comunidad parroquial. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que así sea. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que haya esa disponibilidad en cada una de las comunidades pequeñas y en cada uno de los sectores de esta comunidad parroquial. Y que le demos a cada quien su lugar.
Es muy bonito caminar en armonía y en paz, en diálogo, en colaboración. Hay que poner todos de nuestra parte para que esta comunidad sea lo que tiene que ser. Cuerpo místico de Cristo, presencia de Cristo en este mundo, en este territorio. Le pedimos a Dios nuestro Señor que ilumine siempre a estos sacerdotes, que les conceda siempre mucho fervor en su corazón, porque la tarea no es fácil. Ser pastor, como les decía, a veces es cargar la cruz, y es amargo y duele, pero por Cristo vale la pena. Y para que todos conozcan al Señor y lo amen, vale la pena. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor que podamos mantener esa fidelidad para bien de todos, para bien de la Iglesia, pueblo de Dios, especialmente de las nuevas generaciones. Los niños merecen un futuro mejor. Los jóvenes merecen un futuro mejor. Y hay que construirlo entre todos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor. Antes de que continuemos con nuestra celebración y asuman propiamente esta tarea, a los padres que van a quedar al frente de esta comunidad parroquial, les voy a pedir que renueven sus promesas sacerdotales, que renueven su compromiso adquirido el día de la ordenación. Enseguida el nuevo párroco y su vicario renovará sus promesas sacerdotales. Queridos hermanos, hijos en el ministerio sacerdotal, Padre Marcos y Padre, Padre Marcos y Padre Víctor, renueven ahora las promesas de su ordenación sacerdotal en presencia del pueblo que va a ser encomendado a sus cuidados pastorales. Quieren cumplir fielmente su oficio de párroco y vicario parroquial como buenos cooperadores del orden episcopal para apacentar esta grey del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, quiero. Se comprometen a celebrar fiel y piadosamente los misterios de Cristo según la tradición de la Iglesia para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano. Sí, me comprometo. Procurarán cumplir digna y sabiamente el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica. Sí, lo procuraré. Para realizar todo esto necesitan unirse cada día más al Señor. Pondrán todo su empeño en vivir unidos a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se ofreció a sí mismo por nosotros al Padre como hostia pura, y consagrarse junto con él a Dios por la salvación de sus hermanos que voy a encomendar a sus cuidados pastorales. Sí, lo haré con la ayuda de Dios. Padre Marcos y Padre Víctor, ¿prometen obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que el Señor les ayude a cumplir estos propósitos y a llevar a la perfección este ministerio que hoy comienza para su santificación y la del pueblo que les encomienda. Amén. Ahora, al encomendarle la misión de dirigir al pueblo cristiano de esta parroquia y de enseñarle lo que la Iglesia ha recibido de Jesucristo, conviene que, en presencia de este mismo pueblo que les escucha, profesen públicamente aquella misma fe que les deben enseñar. Yo, Víctor Manuel Chávez Ayala. Yo, Marcos Galindo Vargas. Creo con fe firme. Y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como debidamente revelado, mediante un juicio solemne y mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a su mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a la doctrina anunciada por el Romano Pontífice, por el Colegio de los Obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarlo con acto definitivo. Yo, Víctor Manuel Chávez Ayala. Yo, Marcos Galindo Vargas. Al asumir el oficio de párroco. Al asumir el oficio de vicario parroquial. Prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto que lo que expresa de palabra como en su manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que ha sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré las leyes eclesiales, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana aceptaré lo que enseñan los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción católica que es que sea el nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Así, mi Dios me ayude y estos santos evangelios que tomo con mis manos. Ahora vamos a entregarles algunos signos que expresan el desarrollo de su ministerio como párroco y como vicario parroquial. Enseguida, en la puerta del templo, el señor obispo entrega al nuevo párroco las llaves del templo.
por eso digo. Padre Víctor y Padre Marcos, reciban las llaves de esta iglesia como signo de autoridad. Cuiden de abrirla oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Procuren también que, en la misma forma que cuidan que las puertas de este templo estén abiertas, abran con su palabra y con su conducta para Dios el corazón de los fieles. Enseguida el señor obispo entrega al nuevo párroco la campana. Cristo, que murió en la cruz para reunir a los hijos de Dios dispersos por el pecado, les encomienda que sean asiduos en convocar a los fieles para que al sonido de las campanas se apresuren a congregarse en esta iglesia. Hagan pues que suenen las campanas parroquiales para señalar los días de fiesta, los tiempos de oración y los principales acontecimientos que afectarán con alegría o con lágrimas a esta comunidad o a alguno de sus miembros.
incensario. Incensario. Aquí, José, aquí, incensario. Enseguida el señor obispo hace la entrega de las llaves del sagrario. Finalmente, el señor obispo invita al nuevo párroco a besar el altar. Esta es la mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarán a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirán ustedes la Eucaristía para que los fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la cena del Señor.
Ahora el señor obispo invita al nuevo párroco a sentarse en el asiento que normalmente el sacerdote para presidir la asamblea litúrgica como signo que a él le toca presidir a la comunidad que hoy se encomienda en el nombre del obispo como pastor propio. En la persona del obispo, Jesús, el buen pastor, está presente en medio de su pueblo. El obispo es, en efecto, quien por medio de sus sacerdotes continúa anunciando el Evangelio. Ustedes también, párroco y vicario parroquial, como cooperadores de su obispo, ocupando esta sede, serán imagen de Jesucristo, predicarán su Evangelio y presidirán la oración de la Iglesia que se reúne en esta parroquia. Queridos hermanos, integrados a través de la parroquia en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, oremos en paz al Señor que conoce cuáles son las verdaderas necesidades de su reino. A cada petición nos unimos diciendo: te rogamos, Señor. Para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre derramó sobre Jesús y Él comunicó a sus santos apóstoles y por medio de ellos a los obispos, asista a nuestro obispo Víctor René Rodríguez Gómez presente y le conceda servir a Dios día y noche y apacentar fielmente nuestra Iglesia que le ha sido encomendada. Oremos. Para que Dios conceda al Padre Víctor Sánchez y al vicario, digo, Padre Víctor Chávez y al vicario Marcos Galindo, que hoy inaugura su ministerio pastoral ante nosotros, la fuerza del Espíritu le dé un conocimiento profundo de la palabra divina, les concede enseñar a su pueblo con mansedumbre y santidad y otorgue su sede en todo momento a su rebaño. Oremos. Para que cuando aparezca Jesucristo, el supremo pastor de las ovejas, reciba sus trabajos y los premie con la corona de la gloria. Oremos. Te rogamos. Para que Dios venga en ayuda de las familias de nuestra parroquia de San Pablo Atlazalpa, que se ven sometidos a diversas pruebas de la salud a los enfermos. Desaluda a los enfermos, otorgue su fuerza a los ancianos
y conceda a los incrédulos que conviven con nosotros descubrir la riqueza de la fe, y a los pecadores la gracia de la conversión. Oremos. Te rogamos, para que Dios suscite en su iglesia pastores que apacienten a los fieles de las diversas parroquias y comunidades diocesanas, y sean celosos dispensadores de los misterios de Dios. Oremos. Te rogamos, para que el Señor dé el descanso eterno a los párrocos y demás sacerdotes que forman parte de nuestra iglesia, en particular por el padre Arturo Palacios y a cuantos pertenecieron a nuestra comunidad que han dejado ya este mundo. Oremos. Te rogamos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia congregada en tu nombre y concede a tus hijos Víctor y Marcos, que hoy han sido constituidos pastores de esta comunidad, ser un verdaderos imitadores de tu Hijo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas. Y a los fieles de esta parroquia, concédeles que bajo su cuidado pastoral vivan con generosidad la vida cristiana y crezcan incesantemente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos y al mirar a tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima, concede a este tu siervo Víctor y a mi hermano Marcos que participes de su sacerdocio y hoy inauguramos este ministerio de párroco y vicario de esta comunidad, la gracia de ofrecerte cada día como víctima agradable en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios nuestro, Padre bueno, tú has querido que nos reunamos en tu presencia para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a tus corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Tú, Padre Santo, que siempre piensas personas y no quieres estar lejos de ellas, nos envías a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curar a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les gustó tu amor, se hizo amigo de los míos y los bendecía. Padre clementísimo, no estamos solo para alabarte, puesto que por todo el mundo tu pueblo te glorifica, por eso nos dirigimos a ti con toda la iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro Obispo Víctor René, también en el cielo. La Virgen María, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos te alaban César. Con ellos y con los ángeles te cantamos el himno de tu gloria, diciendo a una sola voz. Por la fuerza del Espíritu Santo se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y amado. Así podemos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo. Lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
De mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, lo que tú mandó que quisiéramos rezar aquí con respeto, ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Eres que nos conduce bondadosamente hacia ti, acepta a nosotros juntamente con él. Padre bueno, tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Don Víctor René, por nuestros papás, hermanos y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos, extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de Jesucristo tu Hijo, nos quedamos admirados, y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dije a sus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hijos, como hijos que somos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Eucaristía, les voy a pedir de favor que hagamos dos filas en el centro. Un sacerdote también irá para distribuir la Sagrada Comunión allá afuera. De favor, dejen que primero salga el sacerdote para allá afuera, y una vez que salga, ya hacemos las dos filas, por favor. Y cantamos. Thank you.
Dios Padre Santo, que nos has fortalecido con el pan del cielo y nos has dado a gustar el cáliz de la nueva alianza, concede a nuestros hermanos Víctor y Marcos, elegidos para regir esta parroquia, la gracia de servirte con fidelidad, fortaleza y amor y gastar su vida por la salvación de sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento. Señor Obispo, mi hermano Padre Víctor, mi hermano Padre Marcos. Queridos hermanos, dando gracias a Dios por la bendición que nos ha concedido, agradezco también a la comunidad de San Pedro y San Pablo de Atlazalpa, que tras la solicitud del Señor Obispo para la atención de la misma, de palabra, pues me permitieron caminar con ustedes durante este mes. Y hoy felizmente podemos presentar a Dios nuestra gratitud por la llegada de nuestros nuevos párrocos, nuestro nuevo párroco y el nuevo vicario. Padre Víctor, no te entrego formalmente porque no hubo ni equipo de protocolo ni nada para la revisión de libros ni las situaciones de la salida de la situación, pero sí con la comunidad programamos, preparamos. Presento de a ti a la adoración nocturna, a la catequesis, al ministerio del canto,
a la Escuela de Pastoral, a la Sagrada Familia, al Grupo de Monaguillos, a la Guardia de Honor, al Grupo de Charmas o Charmeros, a la Fiscalía 2023, que estará trabajando contigo, a los ministros, a los encuentros conyugales, a la Pastoral Familiar, a la Pastoral de Multitudes y a los comunicadores, que serán el equipo más cercano para seguir trabajando durante el tiempo que Dios te conceda en esta comunidad. De antemano, pues muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Señor Rodrigo, también por la confianza. Gracias a la comunidad. Le damos un fuerte aplauso. De las capillas, van a dirigirme algunas palabras y posteriormente el nombre de la comunidad. Parroquia San Pedro y San Pablo Apóstoles. Muy buenas noches a todos. Su Excelencia Don Víctor René Rodríguez Gómez, segundo obispo de la diócesis de Valle de Chalco, con su permiso y de la iglesia aquí presente, me permito presentarme. Soy Rafael Morales Rodríguez, miembro de la comunidad cristiana de la Capilla de San Francisco de Asís. Se me ha concedido el privilegio de hablar en nombre de todas las capillas que componen esta comunidad parroquial. Desde hace años hemos venido caminando y creciendo en torno a nuestra parroquia, y hoy podemos mencionar que en las capillas están dispuestas a seguir trabajando por el reino de Dios, por el bien de la iglesia y de la diócesis de nuestros hermanos. Las capillas queremos manifestar nuestra más sincera bienvenida a nuestro nuevo párroco. Bienvenido, presbítero Víctor Manuel Chávez Ayala, así como el vicario presbítero Marcos Galindo Vargas. Damos gracias a Dios por estos nuevos pastores que nos envía por medio de nuestro señor obispo, a quien también manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por sus consideraciones para con nosotros. Pero más que dar la bienvenida, queremos manifestar al señor párroco y al señor vicario, así como al señor obispo, que cuentan con nuestra obediencia y disposición para continuar trabajando por el bien de nuestras capillas y de nuestra parroquia y de nuestra diócesis, también de nuestra iglesia universal. No me queda más que reiterar lo anterior. A mis hermanos aquí presentes, nos empeñemos en seguir trabajando por nuestra santificación y de la de nuestros sacerdotes. No los dejemos solos, oremos mucho por ellos. Asimismo pedimos a nuestros sacerdotes, que tienen un enorme rebaño al que guiar. Hay varias ovejas olvidadas, perdidas o alejadas, pero sabemos que guiados por ustedes iremos retomando el camino correcto. Bienvenidos sean ustedes. Y que viva Cristo Rey y la Santísima Virgen María. ¡Viva! Muchas gracias. O sea, soy padre.
Ya voy a empezar de sacro. Vamos a ir con los pies. Su excelencia, muchas gracias por estar en este lugar. Es una nueva experiencia el haber participado. En su momento estuve toda la zona metropolitana colaborando con la obra del Señor. Me dio usted la oportunidad de colaborar en una comunidad muy hermosa como es Ecatzingo. Son esos amores que no se olvidan. Cada parroquia, yo creo que es ese amor particular que hay que tener. Y ahora darme esta oportunidad, junto con mi hermano Marcos, de iniciar esta labor en nuestra comunidad, de estrenarme como párroco con ayuda de un vicario que nunca había tenido esa experiencia, es una experiencia enorme para Dios. Ruego al Señor y me acojo sus oraciones para que esta labor la vamos a llevar adelante, y sobre todo por esta comunidad tan hermosa de San Pablo Tlaxcalpan, a la cual conocí hace muchos años, de mentir aquí de pasadita un día por ahí, una experiencia muy particular y muy hermosa, pero que nunca soñé estar por acá. Bendigo al Señor con esa oportunidad, decía a mis hermanos, sigo correteando San Pedro y San Pablo, no sé por qué, lo sigo correteando otra vez, y seguimos precisamente ese caminar del Señor. Deme la oportunidad de conocerlos, deme la oportunidad de conocerme. Soy medio sangrón, medio mejor, medio de todo, medio de todo, medio mal, si quiere usted. Quiero presentarme como lo peor, para ojalá puedan encontrarme en algo positivo. Deme la oportunidad de conocerlos, deme la oportunidad de conocerme a mí y que trabajemos juntos por la obra del reino del Señor, que nos tratemos todos. Y a toda esa comunidad, decía nuestro hermano ahorita en la bienvenida, a todos los alejados, a los más distantes, tratar con ese cariño, con ese respeto. Busquemos la reconciliación de nuestra comunidad, busquemos la reconciliación de nuestra iglesia, busquemos reconciliarnos con Jesucristo en el nombre de Dios Padre. Yo les invito a que trabajemos juntos en esta obra maravillosa del Señor del Reino de los Cielos. Gracias, hermanos. Es una comunidad muy bonita, gracias a nuestro obispo y gracias a Dios, quien ha inspirado para que trabajen en esta comunidad. Siéntanse bienvenidos y estamos aquí para ayudarles también en lo que nosotros podamos en Tecanos. Ya siempre, pues no sé si vayan a dar tamales de atole, no sé. Pero sean bienvenidos, Dios les bendiga en su nueva encomienda. Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas felicidades, que Dios esté en su corazón. Gracias. A todas las personas les pedimos la caridad de obedecer a los grupos parroquiales que les indicarán juntamente con la Fiscalía para que en la parte del atrio puedan recibir un atolito y un tamalito, como diría, ¿verdad? De todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias.